usted será mi nuevo compañero. Por aquí. Mira, parece que hay. ¿Qué hay? José Lu, tío. Lo hemos hablado. No me llames así en horas de trabajo. ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? ¿Viste el partido anoche? Joder, tío. Me da puta para el medio allá. ¿A quién se le ocurre apostar con la temporadita que lleva? Bueno, bueno, es por aquí. Es aquí al fondo. Bueno. Oye, venga por ahí. Cigarrillo. Joder, tío, con los cigarros, de verdad. Que vaya tela. Me los robas todos, tío. Bueno. Bueno. Venga, llévate cuidado. ¿Dónde te has quedado? Yo... Déjalo pasar, viene conmigo. ¿Me estás diciendo que este vivió de aquí es tu colega? Venga, pasa, chavalín. Nada nuevo por aquí. Homicidio involuntario, seguramente debido a una pelea entre borrachos. Algún tipo de rifirrafe entre los implicados, sumado alcohol, provocó que se pelearan. Y bueno, podemos darnos cuenta de quién perdió. Joder, ¿cómo que homicidio? Si tiene la cara destrozada. Aquí hubo enseñamiento. ¿Sabéis qué? Me recuerda a mi última parienta. ¿Sabemos quién es? No, no ha sido posible reconocerlo. Normal, aparte que el culpable se ha encargado de que sea reconocido. Perdón por lo de antes, era por quitarle un poco de hierro al asunto. ¿Qué crees que podría ser? ¿Qué? Y yo qué sé. Bueno, alguna sospecha. Y dale, ¿de qué quieres que sospeche? Joder, no lo sé. Tú eres de aquí. Pensé que a lo mejor... Verás, esto es muy fácil. Podría ser cualquiera, pero mira, tú a esto se lo encasquetas algún gitanillo, algún rumanillo y te quitas dos pájaros de un tiro. ¿Pero qué coño dices? No podemos hacer eso. Mira, joder. No sé cómo ir las cosas por ir por la ciudad, pero aquí las cosas se hacen así. Pues eso hay que cambiarlo. Mientras que yo esté aquí, las cosas serán bien, ¿vale? Bueno, está bien. ¿Alguna idea, capitán? Yo estoy cansado del viaje y de instalarme. Así que me voy a ir a descansar y mañana se viene. Buenos días. ¿Sabes? Me he hecho tabaco en la puta chaqueta. Te he traído un café. ¿Qué coño te pasa? ¿Por qué no te hablas? ¿Dormido? Despierta. Encima esa peste a whisky. Tómate un café para despejarte. Gracias. Estuviste bien anoche, en medio de un caso. Como si no lo hubiese hecho ayer. Llevo viviendo toda la vida, ¿haya caso o no?
iba a mentir. No lo sé. Es que ayer no parecía que estuvieses borracho. Cuando tú has bebido lo que yo he bebido, cuesta emborracharse, pero se puede. ¿Puedo preguntarte una cosa? Siempre fuiste así. ¿A qué te refieres? Ya sabes. ¿Por qué parece que no te importa? Es como si nada de esto fuese por ti. ¿Quieres que te diga la verdad? La verdad es que no, no me importa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Volverá a pasar. Cuando menos te lo esperes. De la nada. Pero volverá a pasar. Nunca acaba. Así funcionan las cosas por aquí. Antes de que yo llegase, todo funcionaba así. Y hay cosas que nunca cambian. O te adaptas o te mueres. Podemos resolver el caso, pero no pasará nada. A veces, también me gustaría que este ciclo terminase. Pero ya es demasiado tarde. Hay testigos. Venga, va, seguro que todo sale bien. Venga, va, no te sientas mal. Vamos a tomar algo, a ver si te animo un poco. Escucha, no vayas, ya han archivado el caso. Te lo he dicho, así funcionan las cosas. Bueno, escucha, me siento decírtelo por teléfono, pero no te preocupes, daré buen informe de ti. Mira, que estoy aquí vendiendo una cosilla, no tengo tiempo. Esta tarde voy a ir a una fiesta, si quieres ir vente al parque esta tarde a las 8. Nada nuevo por aquí, una pelea entre borrachos. Así funcionan las cosas por aquí.